Taxistas en el norte del país se han tomado el bulevar exigiendo un bono o la oportunidad de volver a sus labores, ya que tienen más de 70 días de no llevar, dicen, dinero a sus hogares. Nuestro compañero Samuelito Cuello y don Rigoberto Escobar nos ofrecen en directo más detalles en este momento desde San Pedro Sula. Muy buenas tardes, compañeros, con ustedes. Adelante. Así es, buenas tardes, licenciado, compañeras en el estudio. Nos encontramos este día en el Boulevard del Norte, aquí en San Pedro Sula, específicamente en el intercambiador de la colonia Fecitrán, y me encuentro con don Julio Fernández, él es el presidente de los taxis colectivos aquí en la capital industrial del país. Bueno, este es un plantón que están realizando ustedes aquí porque se manejaba que les iban a dar un bono, pero lamentablemente no tienen ustedes respuesta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y ya son más de 70 días los que ustedes no han podido trabajar. Así es, nosotros le pedimos a las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte o al presidente de la República, que es el que toma las decisiones aquí en nuestro país, que nos agilice ese bono compensatorio para todos los motoristas del sector transporte. Ahora, don Julio, se maneja que algunos dirigentes del transporte ya han hecho un convenio con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, con los comisionados, que se les va a dar un bono entre 5.000 y 7.000 lempiras. ¿A ustedes les han informado algo sobre esto? Nosotros no sabemos nada. Lo único que habíamos sabido, porque salió en la noticia que la comisionada Piguana y William había dicho que había un bono de 2.000 lempiras, pero eso es muy poquito, no apala nada para el sector transporte. ¿De cuántas personas estamos hablando que están siendo afectadas y que lamentablemente no han podido trabajar? Bueno, solo aquí en San Pedro Sula somos 5.200 taxis que tenemos más de 70 días de no trabajar, y otras empresas sí han podido andar trabajando, pero nosotros, el sector transporte, no nos quieren dar nada. Al sector cafetalero les acaban de aprobar un bono de más de 900 millones, y ¿por qué al sector transporte no quieren apoyarlo? ¿Han sentido ustedes que los han dejado al final de la cola y que ustedes van a ser los últimos rubros que van a ser reactivados? Así es, mire, ahorita no tenemos condiciones para poder salir porque usted sabe que San Pedro Sula es el foco más alto de infección del COVID, entonces nosotros necesitamos que el gobierno de la República te ponga las manos en la conciencia y nos agilice ese bono, porque aquí en San Pedro Sula nosotros pagamos siglo XXI en la matrícula, pagamos licencia de circulación, pagamos por andar en las calles, pagamos 3 impuestos aquí en la municipalidad, entonces no es justo que nosotros nos han tenido parados más de 70 días y no nos quieren dar una bonificación. ¿Por cuánto tiempo estarán ustedes aquí instalados en esta Boulevard del Norte? Porque sabemos también incluso que están obstaculizando algunas calles. Sí, tenemos aquí, pero no, aquí si ustedes miran ahí en cámara, atrás de nosotros están los agentes de la Policía Nacional. Nosotros ya dialogamos con ellos, no estamos haciendo relajo, ellos nos están resguardando ahí, también ellos están con orden, igual a nosotros, pero nosotros no estamos haciendo relajo, no estamos quebrando vidrios, saqueando carros, no, nosotros somos de diálogo y nosotros le pedimos al Instituto Hondureño del Transporte, al comisionado Rafael Luis, que es el comisionado de aquí de San Pedro Sula, que nos llame y que nos diga que vamos a un diálogo, pero no, se ha hecho caso omiso a la dirigencia de aquí de San Pedro Sula. Gracias, don Julio Fernández, presidente de los taxis colectivos aquí en la zona norte del país. Ustedes lo están observando en imágenes de mi compañero Rigoberto Escobar, que prácticamente el bulevar está pues cerrado, y ellos han dicho que son de diálogo. Así que ellos están esperando la respuesta del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre para que se les dé esa bonificación que están pidiendo ellos, ya que son más de 70 días que no han podido laborar. Con este contacto yo regreso a los estudios principales. Buenas tardes.